Un día más y otro día para alimentar animalitos. Chicos, ¿dónde están? Hola, Crazy Boy. Hola, pequeñita. ¿Puedes a los demás? ¿Dónde está Popa? Y... Oh, aquí estás, Popa. ¡Babá! Muy bien. Vamos a darles de comer. ¡Babá! Ya saben, chicos, fórmense, por favor. Esperen, creo que me llegó un mensaje. Espérense tantito, ¿sí? Fórmense. Es el Rainbow Dash y quiere que vaya a Clovey. Muy bien, chicos, se me ocurrió una emergencia, así que ya sé que tienen hambre, así que los voy a dejar encargado con una pony. Así que voy a tener que salir. Y una pony va a estar encargada. Matt. Iré a hacer ejercicio. Ok. Ahorita la pony les va a dar de comer. Pero ¿quién se los voy a dejar encargados? A ver. Minutos después. Listo, ya sé quién va a venir a cuidarlos. En unos momentos va a venir. Adiós, chicos. Muy bien, chicos. Como no está Fluttershy. Bien, chicos, como no está Fluttershy, me deja. Soy yo a cargo. ¿Por qué tú? Porque soy la más elegante aquí. Y porque tengo más cerebro que tú. Yo soy más fuerte y tengo más cerebro. Me ingenié para subirme. Oigan, a ya, mi cuarto. Tranquilos. Nadie está a cargo, solo la pony que nos va a venir a cuidar. Ah, ¿escuchan eso? ¡A disposiciones! Ay, solo vayan a abrir la puerta. ¡Abran la puerta! Oye, Aileen, ¿tú qué estás ahí? ¿Por qué no abres la puerta? Es que tengo plumas y no dedos. ¿Quién tiene patas? Yo. Entonces utilízalas y abre la puerta. Vole. Ay, pero qué lindos. Oh. ¿Qué? ¡Ah! Es una princesa, Bobo. Ay, guau, wow, pero qué adorables. ¡Pero qué demonios! Estamos todos amontonados. ¿Qué podrá pasar? ¡Ay! ¿Qué rayos están haciendo, chicos? Solo nos va a cuidar, es como una niñera. Va a venir Fluttershy y nos va a salvar de esta. ¡Bájense! Muy bien, así que Fluttershy me dijo que les tengo que dar de comer. ¿No? Sí. Así que... dice Fluttershy que se tienen que formar en una fila. No. Sí, entonces tenemos que formar en una fila. Y primero siempre son los reptiles. ¡Grosero! Primero son las aves. Bueno, las damas. ¡Fórmense! Bueno. Oh. Ay, sí que son muchos. ¡No se olviden de mí! Voy a ir por su comida. Fluttershy me dijo que la comida se guardaba aquí.
Muy bien, yo les tengo su comida. Dijo esta Fluttershy que lo tiene que compartir. Tomen. ¿Es una broma? ¿Qué? Fluttershy me dijo que lo tiene que compartir. Yo como semillas, Dar, querida. Oh, sí es cierto, ¿verdad? Ay, ¿en qué estoy pensando? Por lo tanto, me llevaré esto. Uy, desapareció. Lo tengo yo. Y ten, pequeña, tú y los de las aves que comen semillas se pueden, no pueden comer. Gracias, Luna. Vámonos al gym, chicos. ¿Pero qué demonios? ¿Dónde? Pero se la tiene que dar yo. Ay. Muy bien, tomen este. El siguiente. No te olvides de compartirlo con tus amigos. Y como tico, no es nada, nada, nada agradable. A veces digo que dices, ¿ah? ¿Oh? ¿De qué hablan? Oye, sobre cosas que no te interesan, amigo. Avísele a la princesa que me voy. ¿A dónde vas? Solo avísele cuando ya esté allá. ¡No podemos irnos! ¡Ay! Nos vamos, este carro está horrible. Nada, no me importa lo que yo diga, está horrible. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? En lo que esos bobos no están, tendré que decirle a Luna. Nom, 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 nom. ¡Princesa Luna! ¡Princesa Luna! Wow, ¿qué te pasa, pequeñita? La lagartija verde se ha ido y no sé cuándo va. Estoy presintiendo de que me quieres decir algo, pero no te entiendo. Esperen. Si el lagarto muere, me quedaré feliz. Bueno, no importa. Mientras tanto, con la lagartija cósmica, hemos llegado. ¡Ay! ¡Oye, ten más cuidado! Voy. ¿Cómo se libraron de Fluttershy? No está. ¿Y que ella no siempre manda a alguien que los cuide? Sí, la princesa Luna. ¿Y por qué no están con ellas? Nada. ¿Por qué nada? Aburrido. Ah, ok. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues... Voy a poner la música. ¡Esto se va a descontrolar! ¿Ves? Aileen, ese es el mejor día de mi vida. ¿Por qué lo dices? Porque la lagartija cósmica no está. Pero ¿qué tal si se pierden? Lo han hecho muchas veces. Bueno, creo que esta es la primera, pero aún así va a ser divertido. ¿Ah? ¡Luna! ¡Luna! ¡Toca! ¿Quién podrá ser? Hola, Su Alteza. Jenny Darmore. Hola. Traje animales olvidados en la calle. Oh, ok. Tal vez Fluttershy los mandó a llamar. Un mapache, qué linda. Y traje este gato muy hiperactivo. Ok. Y este genial perro. Ay, qué bonito perrito. ¿Son todos? Sí. Ok, gracias, Shining. Oye, ¿tú diste permiso a tus mascotas de salir? ¿Qué? ¡Ay, no, demonios! ¡Ya los vio! Porque estaban allá afuera. ¡Dios mío, no! ¡Los dejaron encargados! Ah, creo que tengo que ir. ¡No!
ahora van a ir hacia ellos. Espero que no los encuentre. ¿Dónde están? Con razón los veía muy poquitos. ¿Pero qué demonios? Por el nombre de Celestia, ¿qué están haciendo aquí afuera en la calle? Vámonos. ¿Ese es su carro? ¡Súbanse al carro, rápido! Son mi responsabilidad ahora. Ay. ¡Demonios! ¡Arr! Creí que yo era la única ave que estaba aquí. ¿Ah? Sir, yo soy un perrico pirata. Oh, ¿qué le pasó a tu ojo? Es una larga historia. ¿Y por qué tienes esas vendas negras? Porque me lastimé el cuello y con esto equilibré mi cabeza. Y parece que tocan. Vine con Chain Armor. Pero se le olvida presentarme a mí. Vamos a abrir. Ay. Hola. Ay, en el huello llegó Fluttershy. También yo. Vine con Shane Armor, me vino a traer. Un segundo, ¿dónde está Luna? ¿Sabes? Es una historia graciosa. De hecho, no lo es. Para mí sí es graciosa, darling. ¡Estoy! Oh, pensé que estaban allá afuera. No, de hecho, estábamos aquí, estaba bañando. No los veo mojados. Es porque ya los sequé y están así. Arr. Oye, ¿me agradas? A mí no. Bueno, gracias, princesa Luna, por haberlos cuidado muy bien. ¿Hola? Sí, lo sé. No es nada. Fluttershy. Pues tengo que ir. ¡Ahora lárguese! Ya voy. Y gracias a ti, Shining Armor, por haberme traído a los animales y haberme traído aquí. Por nada, estoy para servirle. Ok. Bye. Muy bien, chicos, como ven, ya hay nuevos animalitos. ¡Arr! Estoy dispuestamente que yo ya... No sé qué es lo que estoy diciendo. Soy un perrico pirata. Estoy nueva. Espero llevarme bien con todos ustedes. ¡Hazba! Oh, parece que tocan. Oh, parece que los animalitos nuevos. Hola, Fluttershy. Perdona la molestia, pero encontré esos animales. No importa, siendo maltratados. Pasar. Muy bien, ya hay nuevos. ¡Hola! Soy Burak. ¡Guau! Wow, un pavo real. Jamás había visto uno. Pues ahora lo ves. Y vivieron felices para siempre. Fin.